Camila Sodi, que para contestar es difícil, pero difícil. No sé por qué. ¿Cuál es el problema? Bueno, también ella tuvo una conferencia de prensa y las preguntas sí, no. Me llevo algunas a la casa para pensarlas. No lo sé. Sí, dice, qué buena idea, lo voy a pensar. Gracias sí, por el tip. O sea, de qué difícil para contestar una pregunta tan fácil como ¿cómo estás? Vamos a ver qué dice. Camila Sodi y Juan Pablo Castañeda se dieron cita en conocido complejo cinematográfico del rumbo de Barranca del Muerto para hablar de la nueva cinta de terror que se encuentran filmando bajo el nombre de Herencia Maldita, en donde también actúa Juan Carlos Colombo bajo la producción de Javier González Rubio. Camila respondió todos los cuestionamientos que tuvieran que ver con la película, sin embargo, se comportó muy cortante cuando la prensa le hacía preguntas sobre sus hijos, sobre su vida personal y de sus exparejas. Suspenso es thriller. ¿Sabes? Es muy distinto, obviamente. Es muy distinto, es una mujer que está casada, quieren tener un hijo, o tienen problemas ahí, ¿no? Entonces, toca un poco también el tema de las parejas, de la fertilidad y de la familia. ¿A quién se lo dedicas, no, Camila? Digo, yo sí soy. De repente, cuando una nota me sale bien, pues sí la dedico. Le quiero dedicar este trabajo a toda mi gente bonita de México. Siempre que es raro, porque siempre que estoy hablando de un proyecto y me preguntan por otro, mi mente le cuesta irse por ese otro camino. ¿Tú no has pensado eso, a lo mejor de impulsar a uno de tus hijos para que esté contigo en alguna película? ¿Ha habido como la propuesta? No sé, son muy chiquititos. ¿Pero te gustaría hacerlo? No lo había pensado. Lo voy a pensar. Pregunta es si ya le habló a sus colegas Diego Boneta y Diego Luna por esta nominación que tienen a Mejor Interpretación Masculina en miniserie o teleserie. Hombre, tengo muchos amigos nominados, ya les hablé a todos, les mandé sus respectivas flores y lluvias de besos, así que check. Viene la próxima entrega de los premios Ariel, pero también con esto, ¿alguna modificación que quieren hacer a la categoría de Mejor Actriz Revelación? Porque no quieren que participe Yalitza justamente en esta misma categoría y quieren desaparecerla. ¿Qué opinarías de que desaparezcan esta categoría para que ella solamente pueda contender como Mejor Actriz? La verdad me tengo que informar bien de lo que me estás hablando para poder opinar. ¿Cuál es tu herencia buena o cuál es tu herencia mala que tiene Camila Sodi? Yo creo que va a ser otra de esas que tengo que pensar todo ese rincón. Voy a pensar sus preguntas. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Pues fíjate, tiene mucho tan bonita pensar. Niña, porque es muy bonita, muy buena actriz. Ha mejorado muchísimo como actriz, pero es realmente pesada con la prensa. Sí, a todas las preguntas que no quería contestar decía, las voy a pensar. Y entonces ya quién sabe en cuántos años las pueda responder. No, y ya antes de irse dijo, me llevo algunas cositas para pensarlas en casa. Qué mona. En todo lo que le preguntaban era su respuesta. Uh-huh. Como cuando Edith González dijo sin comentarios, uh-huh. Ella es, no lo sé, lo voy a pensar.